Súbelas, esa ahí va. Están trabajando con la malla que les trajimos. Ya la están colocando, ¿va? Como que no reconocen el carro, pues no habían visto. Ah, sí, pues. De razón me hacía raro que no. ¿Bien? Que no se sorprendieran de vernos. Va, entonces ahí te ahí digamos. Hombre, vamos a ver si hablamos. Estoy grabando. Mira el tonito. Y adiós. ¡Oña Justo! Llego. Ustedes no hablaban porque no reconocían el carro, ¿va? ¡Hala! Ahí está, caminando. Ya solo falta la esmeralita porque agarren camino los dos. ¡Antonio! ¡Antonio! Ya está. Mordo. ¿Cómo está, Doña Justa? ¡Hala! Ahí están los patojos, ¿verdad? Sí, todos están. ¡Véngase, Nancy! Coca! ¡Véngase! Son ustedes, váyanse para mi amor. ¿Y qué tal han estado, Doña Justa? Bien. Ahí están trabajando. ¿Hasta dónde les llegó la madre? Les falta un rollo todavía. Es que pues, está bien enredado. Les falta un rollo todavía. Ya nos sirve mucha para poder caminar aquí entre la milpa, baño. Ajá. Mira el chile. ¿Ah, es el chile? Sí, la peña, ya está ahí para arriba. Ajá. Y aquí entre. Frijol. Lucita. Mira. Hola. Frijol. ¿Dónde está? Ay, frijol. Sí, frijol. Falta un poquito de sentar. El mechero, ¿cuál es el chero? El mechero, sí. Y pues ahí está, ya va para arriba también. Sí. Bueno, venga, pues vamos, le vamos a enseñar lo que le trajimos. Aquí sí no hay mucho sembrado, ¿no? Aquí solo el frijol, porque con eso no puede echar otra cosa más. Sí, pues es de frijol, ¿va? Pucha, ya salieron, ¿va? Ya. Nanchi. Nanchi. Ahí está el Antonio, ¿eh? Piensa que nos vamos a ir. ¡Vení, Antonio! ¡Vení! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Tono, ni! ¡Vení! Ya no sé si caen. ¡Bodoque, cómo se mira caminando! ¡Bodoque, con patas! ¡Vengase, amor! ¡Vengase! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Ahí va! ¿Aquí ya? ¡Hola, Lucita! ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo te va? ¡Ahí! ¡Muestra, va! ¿Cómo camina? ¡Qué emoción! Tonito. Tonito. Guapo. ¿Cómo se mira? Cuidado que ahí está Tonito. Bebé guapo. ¿Qué pasó? ¿No vas a ir? Aquí solo hay un cepillo, ven. Para tus dientes. Bueno, muchachos, pues vamos a comprar 2 quintales de abono urea y el volatón de granulado. Aquí están los 2 quintales de urea, muchachos. Ya que doña Justa los pidió. ¿Va que usted los pidió? Sí, porque para echarle. Sí, porque se le preguntó si quería víveres o el abono. Y como gracias a Dios acaba de recibir víveres, ¿verdad? Yo me imagino que por eso. Ah, sí, pues en la caja venía. Ya ni me recuerda. Todo lo bueno, que no tenía era ya. ¿Cuál? ¡Ay! Llegó. Pero sobró un efectivo. ¿Te lo vamos a dejar? Porque no tengo para. ¿Te lo vamos a dejar y usted? Mañana subo ya. Bueno, muchachos, quiero decirle que hoy es el Día del Padre aquí en Guatemala y... Y gracias por... ¡Feliz Día del Padre! Aquí no nos celebra, vamos ya. Créanme que aquí no nos celebra, vamos ya, porque... Para el 10 de mayo, me recuerdo que a las 3 de la mañana pasó un bus, un carrito ahí haciendo bulla. No, pero el gerente general le va a mandar su regalo. Para mañana no. Pues sí, para la madre pasaron como 5 carros, muchachos. Tempranito. Después pasaron otros 3. Hoy para el padre, ¿no? ¿Pero eso qué? ¿Es como un reclamo? ¿Qué, no, ¿qué es eso? El padre lo hacen de menos. De no, todos sabemos que hay... Padres y madres. Hay madres a toda madre. ¿A José? Se está haciendo de menos. ¿No? Triste la realidad aquí. No, pero felicidades a todos.
los papás, tanto como en Guatemala y en todo el mundo donde nos ven, les mandamos un fuerte abrazo aquí. Y quiero decirles que... a todos los padres que están en Estados Unidos y a todos los que son guatemaltecos también un fuerte abrazo para todos. Es cierto. Gracias, mucha, y feliz cumpleaños, Nancy. No quiere decir nada. Nada. ¿Te gusta? ¿Podemos meter la bono aquí, no? Sí. ¿Pueden abrir la puerta? Sí, vamos, el río está cerrado. Espere, aguántese. Ay, de doña Justas. Pilas. Eso pesa. Ay, cuidado. Pesa. Cuidado con la rodilla, Diego. Porque si no, pues si llueve, se echa y se levanta rápido. Ah, tiene que esperar que llueva. Ah, sí. ¿Cuándo lo va a echar? Por lo menos, yo digo mañana tempranito. Ay, Dios, no vamos a poder venir entonces. Y ahorita porque está muy fuerte la... Sí, pues. El sol. Sí. Ya está bien bonita la milpa. Grande. Y mire si funcionó. Yo compré más de ese veneno para suplicando. Fue porque al monte se me estaba viniendo muy, muy en la milpa. Ay, sí, demasiado. Pero bendito Dios que tengo. Mire este lo que hacen los chinos. ¿Eh? Mira. Ah. Ajá. Como que seca el... Sí, lo corta y... Y para eso trajimos nosotros sí, el volatón. Sí, así es. Ajá. Ah, bueno. Aquí está el volatón, mira. Eso es veneno. Sí, es. Cada bolsa trae 2.5 libras. Entonces, pues ya eso lo... Les quita que ya no molesta el gusano. Sí, esto fue gracias a King Ranch. Esto fue gracias a Melissa Sandoval, le envió una remesa de 700 quetzales, se gastaron 590 y aquí está el resto de la remesa, doña Justa, que serían 110. Cabal para la leche. La leche. Cabal, va. ¿Sí? 110, ¿va? Ajá, sí, así lo da. Entonces yo le agradezco a qué. Melissa Sandoval. A Melissa Sandoval, que Dios se lo multiplica. Por primeramente es Dios, ¿verdad? Porque Dios es el único que nos da el respiro de vida desde que amanece. Entonces yo le agradezco a Melissa Sandoval, pues que Dios le se lo pague, ¿verdad? Y lo multiplique y lo cuide en su trabajo, donde quiera que ella se encuentre, ¿verdad? Y a todos los que nos han ayudado, porque en el esfuerzo de varias personas, pues ya ahorita ya se ve la milpa y ya entre y se ve el resultado de todos los niños, pues que ya ahora me siento yo alegre verlos ya ellos más contentos, pues ya con ánimo de decir vamos a hacer algo bueno. Hoy sí le están echando ahora la mano. Sí, gracias sí, a Dios. Qué bueno, porque eso ajá, tiene que enseñarle sí, usted, que la tienen que apoyar en todo momento, porque es. No todo es su cargo, pues mamá. Sí, así es. Y eso es veneno, papá. Ese es veneno. Son de ahí para allá, pues ya está. Ya falta. Frijolito. Qué alegre verlo. El chipilín de ¿cómo va el tomate? ¿Cómo va el tomate? Pues, ¿usted y eso qué es? ¿Mango verde, no? Un aguacate. Aguacate es. Esa es la milpa, mucha. Hace 10 días que se sembró. Hace 10 días que sembramos eso, va. 10 días, va. Bendito Dios que ya está. Antonio. Antonio. Hola, gran. Hoy sí está más. Nancy. Hoy sí está más floreado, ¿eh? Sí, está lindo, cómo se mira. Y de una ramita que yo... Es que son bien agradecidas. Sí. Pero mira, yo esto quiero de esto, ve, pero del doble. ¿Cuál? Oh. Esto, ve, dice con los viveros, dice que hay... Sí, es que este es doble. Y pero este esta es esta, ¿verdad? No. Sí, pero este es doble y este es sencilla. Ah. Por eso se mira en la zona y este se mira. Ah, por eso es que una tiene más fuerte que la otra. Sí. Ah, sí. ¿Le ve Nanchi? De una ramita. La Nanchi porque le pega mucho sol, hijo. No, calidad. Está bonito, ah, está bonito, sí. Ajá, sí. Para regalar la trae, mucha. Este lo tengo. Pero es un macetero. Pero ¿qué es ese chipilín? No, es manita de flor porque tienen en los parques. Ah, pero eso es de la pared, ¿no? Ajá, que se pegan la pared. ¿Sí? Ah, esto es bien. Ahí sí va para arriba. Ajá. Pero no para arriba, para abajo. Ahora échale abono a las flores también. Queda bien, ¿va? Sí. ¿Eso qué es? Chipilín. ¿Consiguió chipilín? Sí, había un puño.
Ahora tenemos hasta ruda por ti. Ay, eso es bueno. Sí. ¿Y flores muertas no tiene? No. ¿Y la hierba mora cómo va? Eso es todo. Pa. Ay, sí, pues. No se recuerda la noche. ¿Y esto qué hace entonces? Ese es chile, porque traían chile dulce y chile. Ah, sí, cierto. Chile jalapeño. Ajá, se la lleva. A la gran, cómo se ve, ¿verdad? Sí. Sí pegó, ¿ah? ¿Eh? Ay, mira el tomate. Buena mano tiene justo. Sí, mire. Y al estar grande, pues se va a trasplantar. ¿Y el pepino o no trajimos pepino? Bien, ¿va? Ya lo sembró. ¿Sí? Niña rebelde. No habla, ¿va? Sí, sí. Hoy no habla. Hoy está creída. Ya no soy creída. ¿Para dónde vamos ahorita, Ben? Para el pepino. Ah, yo pensé que para la calle. Para la casa. Para la casa, bien. Agua. Linda, se ve la subir para mí. Esto no lo habíamos venido a enfocar, ¿verdad? Y es el pepino. Hay matas que no salieron. ¿Cuál es? Ah, sí. No salieron todos, pero... Sí, pues. Ahí van, ahí van. Poco a poquito, doña Justo. Tal vez a algunos les hace falta. Les digo, pero como no salieron todas, entonces ahorita lo que voy a hacer, porque esto no decía si era pepino verde, dulce verde. O ensalada, porque no de decía. Ensalada. Ah, uh-huh. De ensalada. Ah, sí, pero... Si el dulce no creo que pegue aquí, o sí. Sí, sí pega, ¿eh? Sí, sandía también, siempre el día a día. Pues ahorita ya vino la señora de Dios y me dijo, me gusta como tiene, me dijo. Ay, qué bueno que no se enojó, porque sí. Cuando ya miran que usted aprovecha la dieta.